acordamos solicitar a los compañeros y compañeras miembros de la Comisión Política, Medardo González, Norma Guevara, José Luis Merino, Zoila Quijada, Lorena Peña, Violeta Mengíbar, Santiago Flores, Sigfrido Reyes, Manuel Melgar, Lourdes Palacios, Nidia Díaz, Gerson Martínez, Óscar Ortiz y Salvador Sánchez Serén, que no se postulen a ningún cargo de dirección en las elecciones internas. Estos dirigentes del FMLN ya no podrán formar parte de las estructuras de mando del partido, según lo acordó la Comisión Política este miércoles, luego de los resultados de las elecciones presidenciales el pasado 3 de febrero. Además, Medardo González anunció que se adelantarán las elecciones internas. Que la Comisión Política ha decidido que las elecciones internas que estaban estatutariamente programadas para diciembre del 2020, es decir, para el próximo año, se adelanten y se realicen este primer semestre de este año. La Comisión Política del FMLN asume la responsabilidad de los resultados electorales y es consciente de la necesidad de realizar un examen detallado de las nuevas realidades políticas y sociales, de nuestros métodos y de nuestra estrategia. Por otra parte, Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, dijo que urgen los cambios y la renovación dentro del partido. Dicen que de toda crisis se puede tener o un total desastre o una oportunidad para superar aquellos temas que no se han trabajado bien o adecuadamente. Y en este caso, mi partido, el FMLN, tiene que hacer, además de una reflexión profunda, una reforma profunda a todo nivel, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Hay que darle paso a una amplia renovación. La renovación debe ser amplia, profunda, dando prioridad a esa generación de jóvenes capaces, talentosos, muy bien formados, que tienen que dar mucho en el ámbito político de nuestro país. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.